madre? ¿Se siente mejor? Así es, cariño. Por favor, descansa. Al fin su presión por ahora está controlada. Homer, ¿cómo estás? ¿Qué sucede allá? Sebket lo admitió todo. Lo admitió porque no tenía otra opción, Gulfem. No puedo creer que sea verdad. Dice que fue un accidente. Quiso llevarla al hospital, pero pensó que ella había muerto. Es por eso que la llevó al bosque. No puede ser. ¿Qué sucederá ahora? Pagará por su crimen, Gulfem. Está bien, Homer. Por favor, no te preocupes por tu madre. Hasta luego. Hasta luego. Honor. Muchas gracias por venir. No es nada, Gulfem. Me hubieras dicho de esto antes. ¿Homer no te acompañó? No está aquí. ¿Cómo está Cajide? No la han podido sedar por sus problemas de presión. Se duerme y despierta. Quise verte aquí porque... porque tú conoces bien a Cajide. Le gusta su privacidad. Ella no habla con cualquier doctor y lo sabes. Considero que ella se sentirá mucho más cómoda contigo. Sí, quizás. Tendremos que esperar un poco para hablar con ella. ¿Tomamos un café? No puedes tomar café. Disculpa, ¿por qué me lo dices? Porque le podría hacer daño a tu bebé, ¿recuerdas? Está bien. Parece que no lo recuerdas, Gulfem. No te has adaptado a eso. No se me olvida. Está bien, te ordenaré una taza de café y yo me pediré un té verde. Me gustaría hablar un poco sobre Sihan. ¿Por qué? ¿Cómo pudiste hacerlo, padre? ¿Por qué le hiciste esto a mi madre? El cumpleaños de Sihan es pronto. No me sorprendería nada si quisiera celebrar en esta ocasión. Pero actúa de manera extraña. Ha estado muy emocional. ¿Te has dado cuenta? ¿Honor? Ya. Perdón, Gulfem, ¿cómo? ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Sí, todo está bien, dime. ¿Sihan quería a su padre? ¿A mi padre, dices? Él lo adoraba. ¿Por qué preguntas? Porque me gustaría enfocarme en sus relaciones familiares. Su madre murió cuando Sihan nació, así que me gustaría empezar con su padre. Mi padre era increíble. Seguramente eso ya lo sabes. Está bien. Tu padre, el señor Enver, sí. Era toda una leyenda. Quiero saber si era buen padre.
Entonces deberías hablar sobre eso con Sihan y no conmigo, Onur. ¿Por qué, Gulfem? ¿Él te trató diferente? Sihan es tu paciente. No yo. Creo te he ofendido una vez más. Mira, Gulfem. Soy tu amigo, ¿entiende? No te pregunto como doctor. Amigo. Creo que debería regresar con Kahide. Te sugiero que vayas a casa, Gulfem. Tú y tu hijo necesitan descansar. No, tengo muchas... Tranquila. Recuerda que te estaré esperando, Gulfem. Para eso son los amigos, ¿no crees? Eres un buen amigo, ¿sabes? Hermana, seguramente estarán preparando una contrademanda. La bruja de Kahide se está encargando de todo eso, Sisek. Te aseguro que esta noche no hará nada. Lo que menos quiere la señora Kahide es que haya un escándalo. Así es. Afortunadamente, Ismael logró encontrar esa camisa. Y sabemos la verdad. Bueno, la madre de Taner la encontró. Ella fue quien entregó la evidencia a la policía. Solo hizo lo correcto. Ella es una mujer honesta. Sisek, escucha, sé que te sigues hablando con Taner. Conoces a tu hermana Yonka. No vuelvas a ver a ese chico. Omar no se veía nada bien. Qué pena. Esa mujer y el señor Omar. Lo siento tanto por ellos. Solo quería creerle a su hermano. Puedo entender cómo se siente. Tengo que irme, Sihan me espera en casa. ¿Te vas a quedar aquí, Sisek? Sí, hermana, me quedaré. Está bien. Escuchen, si algo sucede y no me lo dicen, lo van a pagar. Lo sé, no lo dudo, de verdad. ¿Y esa expresión, hermana? Gurlu, está bien. Creo que deberíamos decirle al doctor que es importante que te examine cuando llevemos a Yonka. Has estado sudando mucho y también tu latido cardíaco es muy irregular. Sí, también ha sido muy agresiva. Está bien, no exageren. Ay, Alá. He estado muy cansada, es todo. Buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿tú también lo has notado? Dice que está bien, pero yo la he visto muy molesta. ¿Qué le sucederá? Está bien, tranquilízate. ¿Qué hiciste? ¿Sisek? ¿Por qué? ¿Quién está ahí? ¿Gulfem? ¿Gulfem? ¿Gulfem, estás ahí? ¿Qué hiciste? Ya basta. Suficiente, basta. ¿Gurlo? ¡Ya basta! ¿Qué es lo que me estás haciendo? ¿A qué estás jugando ahora, ¿De qué estás hablando, ¿A quién le gritabas? Gulfem, no sé qué es esto, pero detente. ¿Estás bien? ¿Por qué sudas? Bueno,
Bueno. Anda, ve a bañarte. Te ves muy extraña. Solo estoy muy cansada. Espera. Estuve hablando con Homer. Sepket ya confesó su crimen. ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Ellos discutían y Yonka se cayó accidentalmente. Después... ¡Curlo! La vio inconsciente y entró en pánico. Su intención no era... ¿Qué has hecho? ¿Por qué? ¡Curlo! ¿Curlo? ¡Ya cállate! ¿Te has vuelto loca? ¿Por qué gritas así? Escucha, hablaremos después. ¿Curlo? Necesito agua. Está bien, pase. Traeré agua de inmediato. Pase, pase. Ande. Está agria. Es por el limón. Eso le ayudará a calmarse. Cariño. Te lastimarás el cuello, por favor. Anda. Señor Sihan, el doctor lo espera. Enseguida voy. Está bien, Aidin. Iré con mi madre antes. Lo veo en una hora. Hasta luego. ¿Hay nuevos avances, Homer? Dijo que lo llevarán a la corte en una hora. ¿Tendrá que esperar en prisión? Obviamente que así será, Kulfem. Parece que estás de acuerdo con que tu hermano esté en prisión, ¿no es así, Homer? Es lo que se merece, claro. Sepket confesó que todo fue un accidente. ¿Acaso no le crees, Homer? Kulfem, no se trata de eso. Eso no cambia nada. Pensó que Yonka estaba muerta y luego la abandonó en el bosque. ¿Y si hubiera muerto? ¿Qué habría sucedido si nadie la encuentra? Estaba asustado, entró en pánico y quizás perdió la cordura. Está bien, coincido, lo que hizo Sepket fue tonto, pero... ¿Acabas de decir que fue tonto? Fue un crimen, Gulfem. No estoy ciega y no lo defiendo, créeme. Pero después de todo es tu hermano, Homer, no lo olvides. No te preocupes. No se me olvida que él es mi hermano. Pero tiene que pagar por lo que hizo. Tengo que ir al hospital. Y luego iré a ver a mi madre. Está bien. Iré cuando termine la terapia de Sihan. Está bien. Qué tonto es Sepket. Qué tonto. ¡Tu hermano atacó a Yonka!
Él fue quien le hizo esto. John Yonka dijo el nombre de Sepkett delirando, ¿entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué, Curlo? ¿Por qué? Gurlú, escucha, ¿podemos hablar? ¿No descansaste? Gurlú, ¿qué ocurre? Te esperaré aquí. Gurlú Sipai. Curlo, ¿logras recordarme? Curlo, Curlo Sel Sipai, Curlo Sipai. ¿Por qué me mataste? Me mataste y ahora eres Curlú Sipai. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste, Curlú? No es real. Ella no es real. ¿Soy real? ¿Por qué me mataste? Yo no te hice nada, ¿por qué? Gurlú. 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 Ya no está aquí. Gurlú, ¿qué es lo que te sucede? No lograrás escapar. ¡Sal de aquí! Gurlú, ¿qué ocurre? No me voy a ir a ningún lado. ¿Qué sucede? ¿Por qué me mataste? ¿Por qué crees que soy muy torpe? ¿O soy muy ingenuo? Vete de aquí, por favor. Vete, 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 vete. Gurlú, vete. Gurlú. Gurlú, mírame, mírame. Mírame, ¿qué te está ocurriendo? ¿Estás bien? Gurlú. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Eh? ¿Me escuchas? ¿Gurlú? ¿Acaso no me amas? ¿No soy suficientemente buena? ¿O inteligente? ¿No soy talentosa? ¿Por qué me mataste? ¡Sal de aquí! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Gurlú. ¡Vete! Gurlú, Gurlú, no tengas miedo. Estoy aquí, Gurlú, Gurlú. Gurlú, Gurlú, ¿me escuchas, Gurlú? No tengas miedo. Solo quiero hablarte. ¿Por qué me mataste? Soy
soy muy tonta? ¿Crees que no soy bonita, verdad? ¿Eso piensas? Gurlú, mírame. Gurlú, mírame. Gurlú, por favor, ¿qué te sucede, Gurlú? ¿Me escuchas? ¡Gurlú! ¡Gurlú! ¿Por qué? ¡No fui yo! ¡Yo no fui! ¡Fue ella! ¡Ella nos hizo esto! ¡Yo no fui! ¡Yo no! Está bien. Gurlú, está bien. Entiendo, no hiciste nada. Gurlú. Gurlú, ¿me escuchas? ¿Puedes escucharme, Gurlú? ¿Gurlú? Gurlú, tranquilízate. ¿Me escuchas, Gurlú? Asesina. Despiadada. Asesina. ¡Fue Gulfem! ¡Gulfem nos hizo esto! ¡Gulfem lo hizo! ¡Fue Gulfem! ¿Qué hizo Gulfem, Gurlú? ¡Ella nos hizo esto! ¿Qué hizo Gulfem? ¿Qué hizo Gulfem, Gurlú? ¡Fue Gulfem, yo no! ¡Fue Gulfem! ¿Qué hizo? ¡Fue Gulfem, no yo! ¡Fue ella! ¡Fue ella! ¡Ella lo hizo! ¿Qué hizo, Gurlú? ¿Qué fue lo que te hizo Gulfem? ¿Ah? Al día siguiente. Hermana. Gurlú, hermana. Hermana, espera, espera, no te muevas. Espera, cuidado. Esto es un monitor, tranquila. Es para tu arritmia. Lo tendrás que usar por 3 días. No sé qué sucedió, me sudé. No recuerdo nada. ¿Qué ocurrió? Tu corazón. Tu ritmo cardíaco se elevó ayer por la noche. Escucha, te estuvieron atendiendo en el hospital. Estabas muy agotada. Todos estuvimos ahí. Después te trajimos a casa, pero te desmayaste. ¿No lo recuerdas? Homer. Estaba ahí, no te preocupes. El doctor le sugirió que se quedara a cuidarte en la noche. Sija no estuvo de acuerdo con él. Gulfem estaba con ellos y estaba aterrada. ¿Por qué? ¿Acaso no lo recuerdas? ¿Qué? Gurlú, dijiste que Gulfem mató a nuestro padre. Te dieron una inyección de adrenalina. Parecía que el señor Homer y Sihan habían perdido la cabeza. Cuestionaron a Gulfem toda la noche. Lo escuché todo, Gurlú. El señor Homer la interrogó. No sé qué le hubiera hecho a Sihan o a la señora Gulfem, pero se contuvo. El pobre chico murmuró tu nombre toda la noche. El señor Homer también, pero se contuvo. Entonces le dije toda la verdad, Homer. Está bien, tranquilízate, no entres en pánico. Tranquilízate, por favor. No te preocupes por eso. Pronto nos darán tus resultados. Sabremos qué tienes, guarda la calma. No te preocupes. Hermana, ¿me puedes dar un espejo? ¿Espejo? Ajá. Sí. Por favor. Ten. ¿Por qué? No es real. Gurlú, por favor, abre los ojos, no pasa nada.
Se fue. Se fue. Se fue. No sé por qué Gurlú diría algo así, pero es algo muy descabellado. Le preguntaré en cuanto pueda. Me están llamando del hospital. Diga. ¿Ya tienen los resultados? ¿Qué dices? ¿De qué estás hablando, Gurlú? ¿Amor? ¿Amor? ¿Cómo estás? Tranquilo, tranquilo. Ten cuidado. Está bien. Cariño. Gurlú. Encontramos rastros de aripiprazol en tu sangre. ¿Y qué es eso? Es un medicamento antipsicótico, Mesude. Esa intrusa no muere. Ahora descubrirá toda la verdad. Seguramente debe haber un error. Mi esposa no se medica. Nunca lo ha hecho, ¿verdad? Me temo que no hay ninguna otra explicación, Sihan. Ingirió una gran cantidad de ese medicamento y pasó esto. Eso explica tus ataques de ansias. No te has visto bien últimamente, Gurlú. ¿Has alucinado? ¿Gurlú? Dime, ¿has tenido alucinaciones? Estuve tomando el medicamento de Sihan. ¿Qué? Bravo. Nuestra pequeña quería experimentar. Pero, Gurlú, ¿cómo es posible? Me sentía mal y pensé que eso me podría ayudar, pero fue un gran error de mi parte. Gurlú, ¿cómo pudiste hacer algo así? Homer, acepto que me equivoqué. ¿Qué más quieres que te diga? Así es. ¿Qué quieres que diga mi esposa? ¡Déjala tranquila! No entiendo por qué seguimos hablando sobre este tema. ¡Lo admitió, tonta! Gulfem, tenía una cantidad sorprendente de ese medicamento en su sangre. No es una dosis normal. Algo aquí no está bien. Dime si sigues interesado en esa chica, Homer. No, para nada. Además, eso puede explicar las tonterías que dijo la pequeña tonta, ¿no es así? Como lo de su padre. ¿Acaso no es obvio, Homer? El medicamento la afectó, ¿entiende? Por eso ella reaccionó así y me culpó por la muerte de su padre. ¿Tú le dijiste algo a Gulfem antes de desmayarte? Papá... Tu papá... No entendí lo que quisiste decir. No entendí nada. En verdad no sabía. ¿A qué te referías? ¿Me ayudas a levantarme, Sihan? Está bien. Estoy furiosa con Sihan, pero estoy más molesta contigo. El hombre murió en tus brazos. Todos te culparon a ti por su muerte, pero yo siempre te apoyé. Y ayer tú no lo hiciste. Solamente me cuestionabas. No puedo creer que dudaras de mí. ¿Qué tendría yo que ver con la muerte del jardinero? Dime, Homer. Es increíble que hayas imaginado tal cosa. Aún no lo entiendo, Gulfem. Los medicamentos y todo lo que dijo Gurlú no tienen coherencia. Ya no entiendo lo que sucede. Anda, ven. Con cuidado. Ambos salieron furiosos de la habitación. No me dejaron explicarles lo que ocurrió el día de ayer.
Alá, por favor, ayuda a mi hermana. Acaba con su tortura. Todo esto es una pesadilla para ella. Por favor, te lo pido, ayúdala. Acaba con este juego. Yo estaba drogada. Estuve alucinando. No pensé en el daño de los efectos secundarios. Tenía miedo y por eso dije lo que dije. Lo siento. No viniste aquí solo a dar una explicación, Gurlu. Omer y yo averiguamos lo que en verdad sucedió ayer y por qué dijiste lo que dijiste de tu padre. Tienes razón. Me disculpo por angustiarlos y preocuparlos, Homer. Habla con tu esposo. Él es quien ha estado preocupado por ti. Ya me voy. Sihan, ¿tienes alguna duda? ¿Estás satisfecho? ¿O seguirás desconfiando de mí, así como lo hiciste toda la noche del día de ayer, Sihan? ¿De qué hablas, Gulfem? Pero yo nunca desconfiaría de ti. Pero yo no entendía. Solo tenía mucho miedo. Miedo. Bueno, está bien. No quiero que te molestes. No te alteres. No quiero que mi sobrino esté triste, hermana. Hola, Kikimoglu. ¿Cómo estás? Bien. Gurlu, ¿cómo está? Tranquila, si no toma el medicamento de Sihan. ¿Gurlu estuvo tomando el medicamento de Sihan? Le advertí a Khalide sobre eso, Homer. Le tendría que haber explicado todo a Gurlu tal como se lo dije. Por eso mencionó que Gulfem asesinó a su padre. Homer, es muy probable que ella haya alucinado. En realidad no me importa lo que ella haya visto. Creo que deberías incorporar a Gurlu en tus terapias. Hasta luego. El señor Onur lo espera. Ah, Gurlu. Deberías tomar parte en la terapia. Quizás pueda sugerirte un medicamento que logre ayudarte. Está bien. Vamos a la habitación. Estás muy cansada. Sihan, déjala. El doctor te está esperando, hermano. Yo acompañaré a Gurlu. Sí. Anda, ve. Ten cuidado, ¿sí? Está bien. ¿Qué esperas, Khalide? ¿Acaso estás temblando? Yo solo... Quería saber si necesitan algo, señora. Debería pedirte que me hagas un café. ¿O no, Khalide? Sal de aquí, Khalide. Cierra la puerta. No me interesa lo que hayas hecho con el medicamento, Gurlu. Pero estoy perdiendo la paciencia y estoy harta de tu juego. Ni siquiera te sientes culpable por la muerte de mi padre, ¿verdad? ¿Verdad?
No te has culpado ni una sola vez, Gulfem. No has pensado en eso ni una sola noche, ¿verdad? Ya te había dicho lo que pienso sobre lo que sucedió. Yo no maté a tu padre. Si buscas un asesino, te sugiero que te mires a ti y a tus hermanas. Esa es la diferencia entre tú y yo, porque tengo una conciencia que todavía no he podido callar. Cada vez que me miro al espejo me incomoda. En cambio, tú no tienes conciencia. Ya no quiero escuchar tus tonterías. Estoy harta de tus juegos. Si insistes en culparme por la muerte de tu querido padre, le diré a Sihan y a Omer que buscas culparme por todo y que me has utilizado como tu chivo expiatorio. Creo que eso ya no es necesario decirlo. Porque estoy cansada de todo esto. Esto es desgastante, estar peleando conmigo misma. ¿Acaso te estás dando por vencida, Gurlu? Sí, diga. Madre. Madre. Hola, madre. Madre, ¿estás ahí? Madre, sé que estás ahí. Madre, ¿por qué no me respondes? Soy tu hijo, madre. Por favor, ayúdame. Madre, te lo ruego, sácame de aquí. Por favor. Por favor, madre. Madre, ayúdame. Ayúdame, madre. Que te quede claro. Te odio con todo mi corazón. Esta guerra no terminará hasta que yo la gane. Pero no puedo ser tan cruel como tú eres. No puedo ser tan despiadada. No debo ser de esa manera. Estoy cansada. Y tú estás embarazada. Estás esperando al bebé de Omer. Él es inocente. Así que mejor déjame tranquila. Y dale gracias a mi conciencia que no puedo dejar a un lado a tu bebé. Mis armas serán mi lápiz y mis diseños también. Si estás lejos, no te atacaré más, Gulfem. ¿Por qué llevan tanto tiempo ahí? Mesude, dile a Halide que prepare mi almuerzo. Bien. Gurlu, ¿qué le dijiste? No está alterada, no dijo nada. Gurlu, ¿qué sucedió? Mis armas serán mi lápiz y mis diseños también. Si estás lejos, no te atacaré más, Gulfem. No será tan fácil, niña. No lograrás escapar. Sí.
Solo necesitaba una habitación para trabajar. Me quedé dormida. Entiende que este es mi estudio. No te quiero volver a ver aquí. Escucha, te mandé una fotografía. Envíala al taller de inmediato. Que empiecen a trabajar. Es una orden. ¿Pero por qué? Ya habías dicho toda la verdad. ¿Por qué la salvaste, Gurlu? En serio, no sé qué decirte. No sé. Me salvé, no la salvé a ella. No tengo el valor para lastimar al bebé de Gulfem. No importa cuánto la pueda odiar, no se me olvida que está embarazada. Gulfem tendrá al bebé del hombre al que yo siempre he amado. No puedo hacerle daño al bebé. Ya me han quitado demasiadas cosas. Pero mi conciencia nunca me la van a quitar. ¿Quién te entiende mejor que yo? Sé que no lastimarías a nadie. Y ella sí. Pero tú no. Espero que cuando ella tenga a su hijo, se convierta en una mujer llena de bondad. No pude decir nada, Homer, nada. No supe qué decir. Sefket no puede con esto. Sefket no se puede quedar ahí más tiempo. Oh, si no, pensará que lo abandoné. Madre, ¿te puedes tranquilizar? Está bien, iré a hablar con Sefket después, deja de preocuparte. Ahora toma tu medicamento y descansa, ¿está bien? Solo tranquilízate. Está bien, Homer. Contrólate, contrólate, contrólate. Llamada de Demet. Hola. Hola, Demet. ¿Cómo estás? Ay, la prensa exagera las cosas. Tú sabes cómo es la prensa. Ellos siempre están exagerando. Sí, eso es verdad. Sefket pasó por un mal momento y ahora lo está pagando. No, querido, no, no es el tipo de crimen que dicen que es. Yo daré mi declaración más adelante. ¿Disculpa? No sé de dónde escuchaste esas cosas. ¿Ahora los abogados divulgan ese tipo de información? No es verdad. ¿La esposa de Sefket lo entregó, dices? No, para nada. Eso es una mentira. No. Demet, escucha. Ya me voy. Sí. Hablamos después, cariño. Nos vemos. Adiós. Lo disfrutan. Están disfrutando nuestro sufrimiento, yo lo sé. Al fin saliste de tu habitación. Ni siquiera me verás a los ojos. ¿Temes a que vea cuánto estás disfrutando todo esto, ¿eh? Tus ojos brillan de alegría porque mandaste a tu esposo a prisión, ¿verdad? Señora Cajide,
Yo solo vine a despedirme de usted.